Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy le toca a nuestra pequeña personaje en Atlan Kachina pues saber cómo funciona y hacernos una idea de qué set va a terminar usando y o cuáles puede usar. Bueno, antes de llegar a esa parte vamos a repartir este video en información basura. Número uno, que no nos va a servir para nada. Número dos, cómo funciona el kit del personaje completo. Número tres, cómo va el armado. Y obviamente, cómo debería de jugarse el personaje, ¿vale? Y claro que sí, hay bastante información sobre el personaje. Recuerden que el día 16 de agosto vamos a tener un sorteo, ¿vale? Para aquellos que estén suscritos tanto al canal de YouTube como el de Twitch en el mes de agosto. Así que cuidadito porque vamos a sortear tres bendiciones lunares y vamos a sortear una al azar para aquellos que estén en el en vivo de Twitch, ya sea en la mañana o en la noche. Estaré avisando dos días antes de que empiece el streaming. Ya puse por ahí la fecha, os voy a dejar por ahí en la parte de arriba el video para que sepan exactamente la fecha. Y obviamente días antes voy a volver a colocar la imagen en la comunidad de YouTube para que sepan si voy a estar en la mañana en ese streaming o no voy a poder estar, pero sí en la noche lo van a ver conmigo y en ese momento sortearemos tres bendiciones lunares para aquellos que estén suscritos al canal. Recuerden, ya sea Twitch o YouTube. Y recuerden también en la descripción de este video está en la parte de abajo link al Discord para que usted pueda reclamar su premio. Obviamente debe concordar su nombre de Twitch o de YouTube con el que usted tenga en el Discord. O al menos ser tener un nombre que parezca en ese sentido y pueda comprobarse que efectivamente está suscrito al canal. Bien. Nuevamente vamos a hablar de Kachina, ¿vale? Este personaje tiene una historia chistosita. Básicamente es la Pokémon Master de Genshin. Información, recuerden, información irrelevante, ¿vale? La Pokémon Master, así le pusieron, le clavaron a la gente, lo vio. Me fascina el personaje, quiero dejarlo en claro, me fascina el personaje por su diseño. Me ha parecido un poquito simple, al igual que los otros dos. Tampoco es que hayan sido la novedad, ¿vale? Los tres van a funcionar con mecánicas en Atlan, muy importante. Tanto Moalani como Kachina como Kinnik, que son los tres, tienen ciertas mecánicas de movimiento, ¿vale? Los tres van a poder desplazarse en ciertos objetos, excepto Kinnik, creo que va agarrado de una garrocha tipo Spider-Man. En el caso de ella, saca un taladro en el cual puede montar y moverse. Al parecer el taladro no va a poder moverse tanto como quisiéramos. Sería genial si nos los hubieran dejado como una montura e ir en el taladro por donde tú quisieras. Pero al parecer no. Así como Kinnik y así como Moalani, Kachina solamente va a poder usar esto algunas cositas, ¿vale? O más bien una cierta distancia. Lo padre de ella es que se va a poder usar en el flojisto, que son zonas especiales donde va a haber algo así para que reaccionen, como ya expliqué la vez pasada con Kinnik, como el Ausia Neuma, que es la nueva mecánica que va a aparecer ahorita en Atlan, que se está desarrollada en zonas donde existe el llamado flojisto, ¿vale? Por si alguien todavía no entiende, me imagino que será alguna reacción elemental que exista dentro del juego llamado así, ¿vale? Y digo reacción no porque vaya a hacer daño, sino porque es una, ¿cómo decirlo? Algo que reacciona solamente en Atlan, ¿vale? O que solamente existe en Atlan, como el Ausia y Neuma en Fontaine, como ejemplo, ¿vale? Quiero dejarlo claro esa parte. Bien, vamos entonces a hablar sobre las habilidades de Kachina. Kachina tiene varios ataques normales, irrelevantes, si usted lo quiere ver así. Puede atacar normal con cualquier personaje, puede hacer daño caída, puede hacer daño de cargados sin ningún problema. Al igual que Kinnik y al igual que Moalani, Kachina su daño al parecer va a estar en su habilidad, ¿vale? Pero Kachina tiene una cualidad extra en su ultimate. Si bien Moalani y Kinnik no se quedan atrás, Kachina en la habilidad va a poder hacerlo, como ya dije, apretando el botón, va a poder invocar su taladro, ¿vale? Va a poder invocar su taladro, en el cual, pues bueno, va a poder hacer lo siguiente. Bien, vamos a poner a Ben en este caso en una escalera como ejemplo, porque en sí no hay un personaje como tal que se parezca mucho a ella. De todos modos, no hay mucho que explicar. ¿Cómo funciona Kachina? Bien, imaginémonos que yo aprieto el botón y en ese momento a un costado de ella va a aparecer el rotomartillo. Digo, así le llamo yo, pero no se llama rotomartillo. Chris, porfa, el nombre. El taladro. Bueno, va a aparecer el taladro montura. Y va a tener dos opciones. Número uno, puede dejar el taladro ahí
y golpeará 6 veces, es decir, el taladro al lado tuyo va a golpear 1, 2, obviamente no puedo hacer tan rápido porque pues, obviamente Venen no tiene las mismas habilidades, pero Kachina sí lo va a poder hacer rápido, ¿vale? Hasta un máximo de 6 golpes, ¿vale? Y opción 2, tú te vas a poder subir al taladro, ¿vale? Y vas a poder golpear 6 veces máximo. ¿Por qué 6 veces máximo y no más? ¿Y cuánto tiempo me voy a poder mover en el taladro? Bien, cada cierto tiempo o cada golpe que tú hagas de estos que estoy haciendo, por eso son 6, recuerden que el sistema del noctambulismo, ¿vale? Este nuevo mecánica que va a existir en Atlan, que tiene que ver algo con el noctambulismo, se me olvidó el nombre, como siempre, pero sí se llama noctambulismo. Bueno, pues esta habilidad que tienen todos ellos tiene 60 puntos. En cada uno funciona distinto. ¿Cómo funciona en Kachina? Cada vez que Kachina hace un ataque apretando el taladro para golpear pa, 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 con su habilidad normal, recuerden, explico nuevamente, activamos la habilidad, sale el taladro, aprieto el botón para subirme al taladro nuevamente y a partir de ahí hago lo del ataque normal. Ataques normales significa que yo voy a hacer 1, 2, hasta un máximo de 6 golpes. Ya sea que yo esté subido en ella, en el turbo girador. Gracias, Chris, por buscarme el nombre en el turbo girador. Y o que esté a un lado mío. Ah, entonces puedo hacer 6 golpes con el turbo girador y dejar y luego bajarme. O al revés, dejarse. No. Hace 6 sumado de los dos tipos. No puedes hacer más de 6 porque cada uno de esos golpes te quita o te resta 10 puntos en el noctambulismo. Y como tiene 6, pues el máximo es 6. Pero calma, hay una excepción a esta regla y más adelantito vamos a hablarla, ¿vale? Bien. Siguiente punto. ¿Cómo funciona su ultimate? ¿Vale? La ultimate funciona de la siguiente manera. Tan fácil como las otras, activamos una ultimate y hace un ataque cargado. Digo cargado, pero es básicamente un ataque similar a la de las habilidades. Y posteriormente esto genera un campo, ¿vale? Que dura 12 segundos, donde, espero no equivocarme en esta parte, incrementa el daño defensivo de Kachina para los ataques de su habilidad, ¿vale? Así funciona. Hasta ahí no hay más de Kachina, ¿ya? Oye, pero las constelaciones, etcétera. Las constelaciones son, pero en el caso de las habilidades extras, ¿vale? Recuerden que los personajes tienen unas habilidades extras que serían estas de aquí, ¿vale? Básicamente son para incrementar la defensa de ella y o para hacer un poco más de daño elemental, ¿vale? Fuera de ahí no hay nada más que buscarle, tampoco hay que un misterio. Y similar a como hacen Mualani y Kinnik, Kachina también puede ver objetos típicos de Natlan. O sea que si alguien no sacara a Mualani o a Kinnik, si sale una sola copia de Kachina, pueden, sin necesidad de usar el mapa, encontrar algunos objetos típicos de Natlan. Y mientras están explorando Natlan, sin usar el mapa, pues pueden encontrar esos objetos para poder, recuerden, subir de nivel sus personajes. Y obviamente son requisitos necesarios para esto. Bien, hasta aquí creo que se entiende tranquilamente cómo funciona Kachina, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona o cómo debe de armarse. Bien, y posteriormente ya les hablaré cómo debe ser el método para jugarla correctamente o cómo hemos pensado nosotros para que sacarle el mayor provecho al personaje. Bien, voy a sacar mi famoso TXT como siempre. Un montón de letras, ¿vale? Vamos a hacerlo más chico para que usted lo pueda ver mejor. Ahí está, la parte de arriba. Bien, tenemos a Kachina. De base es un personaje que nos va a dar, como cualquier otro, 50% de daño crítico. Eso lo tienen todos los personajes. 5 de probabilidad, eso lo tienen todos los personajes. Y ella tiene un incremento por nivel hasta un máximo de 24% de probabilidad. 24%, perdón, no de probabilidad. 24% de daño geo. ¿Ok? Ella incrementa el daño geo. Bien. ¿Cómo vamos a armar a Kachina? Bien. Hay 3 formas de armar a Kachina. Número 1. Número 1. Aquí vamos a para acá abajo. Artefactos posibles.
El mejor artefacto. Bueno, más bien, vamos a terminar acá arriba, antes de esto acá. Perdón, me estoy yendo por las ramas. Vale. Lo ideal sería, salvo en un caso particular, ¿vale? Voy a decirle, uno de los artefactos, yo no le pondría el casco de probabilidad crítica, que básicamente es el otro set de Natlan, ¿vale? Este primera build que voy a hacer es para el set de Natlan, que es para soportes, donde Kachira resalta un poco más, ¿vale? El otro set sí se puede poner si es que necesitas o quieres probar una Kachina daño, o estás esperando que te salga Kinnik o algún otro personaje futuro que pueda usar ese set, mientras se lo puedes poner a Kachina y también funcionará. Pero bueno, este armado que van a ver es para una Kachina soporte. Bien, explico nuevamente. Vamos a ponerle un casco de probabilidad de 31%. Ese casco se va a sumar con el 5% que trae base. Y en los artefactos vamos a buscar hasta máximo un 20% de probabilidad, dándonos un mínimo de 56% de probabilidad. ¿Esto para qué? Para que podamos al menos dar alguno que otro crítico de los seis saltos que vas a dar, o de los seis saltos que dé el turbo girador o el taladro girador. Por lo menos tres serán críticos, entre comillas, según la probabilidad. Vamos a buscar de daño crítico base un 50%, cuatro artefactos con un posible 15% mínimo de daño crítico. De ser posible, recuerden que puede ser menos, no pasa nada, porque va a ser el rol de soporte. Y si en el casco le sale de daño crítico, porque recuerden que llevamos un casco de probabilidad, un 5% es bien recibido, alcanzando un mínimo de 120 de daño crítico. Recuerden que los soportes con 120, 100 de daño crítico, dependiendo del soporte, inclusive se puede quedar con 50 y 50, ¿vale? 50 de probabilidad, 50 de daño crítico, dependiendo del soporte. La China no es la excepción, y en mi caso yo recomiendo esto para sacar el mayor daño posible a ella, pero como no va a estar en campo, de acuerdo a lo que les estoy mostrando, por razones que voy a decirles más adelante, pueden bajar ese 115, no es necesario que se quede ahí, pueden dejarlo en 70, 80, 100 como mínimo, para darle posibilidad a otros atributos. ¿Cuáles atributos? La recarga. Vamos a tener dos tipos de opciones en recarga, ¿vale? Kachina es un personaje, que no lo había dicho en un principio, pero lo digo ahora, es un personaje que todos y su mayoría escalados están en defensa, ¿vale? Como muchos Geo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar mucha defensa. De base no recuerdo cuánto tiene, porque esto no lo busqué, perdón por ahí, pero casi todos los que llevan defensa, como mínimo tenemos que ponerle 2000 de defensa, algo similar a lo que pasa con el atributo de ataque, por lo cual no me siento mal a no decírselo, porque no pasa nada. Casi por lo general siempre es el mismo de ataque, son atributos semejantes, pero diferentes. Uno es para defender y otro es para atacar, pero se basan en la misma ideología, siempre, en la mayoría de los videojuegos. Por lo cual, con lo mínimo que he visto en otros personajes, son 2000 de defensa. De ser posible, si no tienes los 2000, 1500 hacia arriba, me parece perfecto. Bien. Opciones para la recarga. Ojo con esto, porque esto ya depende de, obviamente, cuando ya probemos a Kachina, y obviamente de quién la vaya a usar, y obviamente de cómo te sientas cómodo de usar. Bien, dos posibles escenarios. El primero, opción 1, poner una recarga de 140. ¿Cómo llegamos a esos 140? Recuerden que de base tenemos 100 de recarga, y vamos a buscar 40 entre los 5 artefactos. Sé que es mucho lo que estoy pidiendo, puesto que ya pedí un casco de daño crítico. Perdón, perdí piezas de daño crítico. 15% es bastante para que te salgan con recarga, pero no es imposible, ¿vale? Sí puede lograr salir. Más el arma defensiva de Kachina, que pueda salir en el banner de armas, de ser posible. Y en caso de no conseguirla, tenemos la opción 2, ¿vale? Si en Natlan sale algún otro arma que dé defensa, que sea de tipo lanza, pues también le viene bien en esa opción. En caso de no conseguirla, tampoco nos vamos a matar. Tenemos la opción 2, ¿vale? La opción 2 es una recarga de 160 mínimo, puede ser 150, entre los 5 artefactos, con lo cual nuestra recarga nos estaría quedando aproximadamente de 30, ¿vale? De 30. ¿Por qué de 30? Porque Favonio nos está dando aproximadamente 30 de recarga, con lo cual 30 en artefactos, que ya es una recarga más fácil de buscar,
Porque por cada artefacto, entre 5, podríamos buscar a 6% de recarga. Bastante normalito, creo que sí se puede llegar. Más el arma de Favonius, que nos da 33, 30 y tanto, pues llegamos prácticamente a los 160. Ella pide para usar su ultimate 170 puntos de recarga. Entonces ya con esos 160, entre comillas, deberíamos estar bien. Oye, pero si llevo otro geo, ¿puedo bajar la recarga? Sí, eso ya depende de cada persona y de cómo se sientan cómodos. Eso ya no lo puedo decir yo, porque por ejemplo he visto personas que juegan con mucha recarga y personas que juegan con menos recarga, pero depende de la movilidad y cómo juegues tú tus personajes. Bien, ahora, sets posibles y el set que se usó para hacer este análisis es el set de Pergamino del Héroe de la Ciudad de las Cenizas, ¿vale? Que básicamente es un set que cuando se cumple ¡ay! Se me fue la bendición del pájaro este, se me fue el nombre. Cuando... Más bien, es un set diseñado para personajes de Natlan. Cuando ocurre la bendición del cielo nocturno, que se me olvida el nombre, pues ella permite, en este caso, al tener este set, activar 12% de daño incrementado de manera natural para cualquier personaje. Daño incrementado en elemento y daño físico. Recuerden que el daño físico no es que va a pegar más por golpe básico, no. Es que va a incrementar a esa referencia, ¿vale? De daño físico, recuerden que los daños elementales, aparte está el daño tipo Eula, ¿vale? Entonces, se incrementará a 12, pero cuando active la bendición, el espíritu nocturno, ya me acordé el nombre, cuando active el espíritu nocturno, ella ganará un 28% más, no recuerdo exactamente, ¿vale? Lo cual nos dará hasta un máximo de 36 de daño incrementado cuando se active la bendición noctambular. ¿Vale? Perdón, el espíritu nocturno. Es lo mismo. ¿Me entienden? Y obviamente este daño se lo pasaremos a los personajes que vayan a estar como DPS y obviamente aprovecharemos ese daño extra dejando a Kachina a un lado. Esta es la opción que mayormente hemos escogido debido a cómo funciona Kachina, que es lo siguiente que voy a decir. En caso de que no queramos usar a Kachina así, queramos obtener un daño extra para solamente ella, para que sus golpes hagan más daño, tenemos dos opciones. La primera es el otro set que usamos con Kinich y Moalani, que sí lo puede usar ella, que se llama Códice de Obsidiana. ¿Vale? Códice de Obsidiana. Pues básicamente es un armado similar a Kinich y Moalani. Si quieres saber cómo se arman esos dos, recuerden que en la parte de arriba dejo unos links para que ustedes puedan, pues bueno, revisarlo y darse una idea de cómo armarlo. Que es más o menos lo mismo, la diferencia es que lleva casco crítico y la probabilidad se va a distribuir entre los artefactos, similar a los otros. Y la otra opción, debido a que ella maneja prácticamente todos sus incrementos en defensa, es la opción de Cáscara de Sueños Opulentos, que además se te da 30% y de 4 piezas te dará creo que 24 más de incremento de daño geo y 24 más de defensa, haciendo un total de 54 más de por ciento de defensa a la que ya tenga de base Kachina más lo que saquen artefactos, ¿vale? Recuerden que en el caso de Kachina serían 3 artefactos de defensa, serían reloj y copa, porque casco ya le pusimos probabilidad, ¿vale? Reloj y copa. Bien, dicho lo anterior, hasta aquí los artefactos y el armado de Kachina. Pasemos a cómo funciona, lo más importante y lo último. Bien, tenemos como notas cómo funciona Kachina. Si no la tenemos por constelación, es decir, que solamente sacamos una copia, que probablemente sea lo que algunos hagamos, si es que nos regalan algún futuro, a lo mejor alguna copia de ella, no creo, pues lo primero que vamos a activar sería el ultimate y luego la habilidad para aplicar la bonificación que ya les comenté del ultimate, que básicamente es hacer un área más grande de daño e incrementar el daño de la habilidad y hacer los 6 golpes, pa, 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 y se acabó. Así funciona a China, sin constelaciones. A partir de que tú consigas la constelación 2, se abre una rama más grande Sí, lo dije, Chris. Te hace falta una rama más grande. Se te abre una rama más grande de posibles combinaciones. ¿A qué me refiero?
con la C2, mientras ella está subida en el taladro o sin subirse al taladro, vamos a aplicar dos golpes del taladro y después activaremos el ultimate. Y por cada, perdón, y después cuando se active el ultimate, debido a una habilidad de la constelación, nos va a regresar 20 puntos del espíritu nocturno o el Night Spirit, con lo cual nos llegará a dar hasta un máximo de 8 golpes. Bien, esto es textualmente. ¿Cómo funciona visualmente? Imaginemos que tenemos a Kachina con la C2, ¿vale? Simplemente va a llegar Kachina 1, 2, activo ultimate de Kachina y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se acabó. Si es que llega a funcionar de esa manera. Así funciona Kachina con la C2 si le hemos sacado. Oye, pero ¿por qué de los otros personajes no hablaste de sus constelaciones? Porque los otros personajes son personajes de 5 estrellas y la gente normal que juega este juego por diversión muy difícilmente lo va a tener con constelación 2 y menos sabiendo que van a esperar al conte. Así que por esa razón no explico los otros, pero si algún día quieren futuro que yo les explique en vivo, pueden venir al canal, suscribirse, comentar y compartir. Ya saben que eso no les cuesta nada. Bien, continúo. Vayamos a la opción número con constelación número 4. Vale, ¿qué pasa cuando Kachina alcanza la constelación 4? Aquí va a cambiar un poquito. Y digo poquito porque ya depende de cómo lo vayan a usar ustedes. Va a tener dos opciones. La número 1 es que con la C4 vas a poder hacer lo mismo, pero no te vas a subir al taladro. Es decir, vas a dejar la invocación y vas a incrementar la defensa del personaje que esté en el campo. Es decir, vamos a hacer el ejemplo de la constelación 4. Carajo, ya se me activó la madre esa. Bueno, no pasa nada. Bien, imaginemos que... ¡ay, Dios mío santo! Nos queda Jin. Bien, perdón. Imaginemos que Kachina es Jin, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con Kachina? Voy a activar la habilidad, ¿vale? Dejo ahí la habilidad, luego el ultimate y me retiro, ¿vale? O hago los 6 golpes rápidamente, ta, 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 y luego cambio al otro personaje. Y el tiempo que me quede, que serían unos 5, 4 segundos, empiezo a pegar con mi DPS. Pero ese DPS tiene que ser un personaje defensivo. ¿Qué personaje defensivo, Black? Ito. Está Chiori. O algún otro personaje que se vea beneficiado de esa defensa. Pero ojo, la defensa para que se va a incrementar es basada en el personaje que se esté usando en ese momento. Y no es la defensa de Kachina. Noel también entra por ahí. Gracias, Chris. Repito, la defensa que se va a incrementar es en función del personaje que estemos usando en ese momento. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo a Bennett como Kachina y activo el proceso, ¿vale? Y luego activo el ultimate, ¿vale? Y luego quiero cambiar, por ejemplo, a Arlequino. La defensa de Arlequino es la que se va a incrementar en función de su defensa hasta un máximo de 20%. Y ojo con esto. Esto es mejor cuando hay mayor cantidad de enemigos, siendo 4 el máximo de contador y siendo 4 el máximo de porcentaje de daño que se va a dar. ¿Vale? Perdón, no daño, de incremento de defensa. ¿Vale? Ojo con esto. Tengan mucho cuidado porque nosotros habíamos pensado que era incrementado en función de Kachina. Ah, le pongo el montón de defensa a Kachina y se lo va a pasar esa defensa, por ejemplo, a Mito y va a pegar mamadito. No. La defensa es en función del DPS y es la del DPS la que va a incrementar siempre y cuando esté en los 12 segundos de la ultimate de Kachina y siempre y cuando haya máximo 4 enemigos, los cuales te van a incrementar cada uno un porcentaje, siendo 8, 10, creo que 15 o 16 y 20 de daño, perdón, no de daño, de incremento de defensa. Ojo con esto, y es del personaje que esté en ese momento activo. Lo agarra de ese mismo personaje, no de Kachina, ¿vale? Cuidado con esa parte. Y por último, tenemos la otra, perdón, no por último, tenemos la otra opción. Si realmente que es la opción más viable,
para usar a Kachina con el set que ya os mencionamos, que va, probablemente va a ser el mejor para ella, es que simplemente perdamos los ataques de Kachina, o hagamos los 6 ataques de Kachina, activamos habilidad, pim, 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 6, tiramos ultimate, cambiamos al personaje que queremos, y ese personaje tendrá 12 segundos de buffo de la ultimate de Kachina. Ojo que la ultimate de Kachina incrementa solamente la defensa de Kachina, pero esta constelación 2 incrementa la defensa del propio personaje que está en ese momento dentro del ultimate de Kachina, usando la defensa de ese mismo personaje, no de Kachina ni de otro, la de él mismo. Bien, aclarado esta parte, son las dos opciones para usar la constelación 2 y 4. Vamos a la 6. La 6 no es que sea la panacea y es la última constelación. Esta básicamente, por cada escudo roto o cada vez que se actualice un escudo con cristalización o cualquier otro escudo que tenga el personaje que esté en ese momento, mientras Kachina tenga la constelación 6, se va a romper cada 5 segundos. Perdón, se va a activar cada 5 segundos. Siempre y cuando en esos 5 segundos se rompa el escudo o se actualice. Llámese de la siguiente manera. Imaginémonos, vamos a usar un personaje. Vale, vamos a buscar un escudero. Rápidamente, escudero, escudero. Vale, vamos a poner aquí, por ejemplo, Layla. Si Layla activa un escudo, durante ese, cuando se acabe ese escudo, siempre y cuando esté en la opción de cristalización, pues se romperá el escudo y hará un 200% de la defensa de Kachina. Pero recuerden, los únicos escudos de cristalización que existen son fuego y geo, agua y geo, crío y geo, y electro y geo. Son 4. Me faltó uno. No, 4. Creo que son 4. A menos que se me haya ido alguno. ¿Vale? Y si se me fue alguno, pues ya saben que el que falta es el que debe ser. Recuerden que geo con dendro no hace efecto. Y dendro con anemo tampoco. Bien. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo de la guía de Kachina. Espero haya servido esta información. Comprendan cómo funciona. Y nos estaremos viendo en la próxima. Mi amiga Layla, ahí durmiendo en su esferita, os despide y os dice que si queréis suscribirse, lo podéis hacer. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si os ha gustado, suscríbanse, comenten, compartan. Y sobre todo, comenten abajo para que todos aprendamos un poco más. A lo mejor yo puede ser que no haya entendido algo, pero sigo aprendiendo y quiero aprender. Aprendo. Nos vemos hasta la próxima.